Espíritu Santo.
lo sagrado nos aviva la conciencia de la necesidad que tenemos de ser purificados del pecado, y por consiguiente es una llamada en esta cuaresma, a punto de culminar, a acudir al sacramento de la confesión para dejarnos purificar de todo cuanto en nuestra vida no le agrada al Señor y no mira a nuestra dignidad de hijos de Dios y discípulos de tal Señor. En segundo lugar, conscientes de que esta imagen expresa a Jesús en movimiento, por lo que nos invita a salir de nuestra comodidad, a vivir una vida de fe, quizás demasiado cómoda, y a ponernos en camino. La fe, cuando se paraliza y deja de crecer, produce en la vida del cristiano estancamiento, rutina, inercia, para seguir igual y no avanzar. Estamos llamados a la santidad y no hemos de pararnos hasta lograr el culmen de la caridad. En tercer lugar, el Señor de los afligidos vuelve su rostro hacia cuando le seguimos, para que nada ni nadie nos frene de seguir sus huellas hasta la cruz. Con frecuencia, las situaciones dolorosas de esta vida entorpecen nuestro caminar en la fe. Pensamos erróneamente que le seguimos cuando las cosas nos van bien, cuando gozamos de salud, de bienestar económico, cuando nos encomiendan alguna responsabilidad al servicio de la Iglesia, cuando los demás nos felicitan o logramos algún éxito terreno. En cambio, cuando los planes se tuercen, cuando experimentamos la debilidad de nuestra condición humana y pecadora, cuando nos visita la enfermedad, cuando somos traicionados por algún amigo, cuando somos perseguidos o humillados, cuando perdemos a algún ser querido, entonces nos preguntamos con cierta rabia interior: ¿y dónde estabas en ese momento, Señor? Y si estuviera nuestra alma sintonizada con la voluntad de Dios, podríamos escuchar con toda seguridad: no tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. En cuarto lugar, Jesús de los afligidos vuelve su rostro porque nos busca. ¿Cuántos cristianos comenzaron a seguirle con entusiasmo, con fervor, pero pronto se descolgaron, quizás en su primera comunión o en la confirmación? ¿Cuántos se hicieron hermanos de la hermandad desde hace años, pero les pesa colaborar con un donativo que sufrague los gastos que la hermandad genera para cumplir su misión en la Iglesia y para el mundo? También estos necesitan que Jesús de los afligidos les vuelva su rostro, les mire y les haga comprender que eso que pagan, en comparación con lo que despilfarran para saciar su propio egoísmo, no es nada. Pero esa pequeña colaboración hace posible que la hermandad pueda evangelizar, mostrando a los hombres de nuestro tiempo el misterio sublime del amor de Jesucristo, que no quiere que nadie perezca, sino que todos nos salvemos. Jesús de los afligidos vuelve su rostro para encontrarse contigo y conmigo en esta noche y decirnos nuevamente: sígueme. Ojalá este acto piadoso que realizamos con fe y con devoción todos los años no se quede únicamente en un gesto externo, que a lo único que mire sea remover un poco o mucho nuestra sensibilidad y que quede en la epidermis de nuestra fe, sino que nuestros sentidos se abran de par en par a la profundidad de la fe que quiere llegar
abandón del alma y ser tocados por su gracia, de manera que seamos transformados y más identificados con la persona de nuestro Señor. Por ello, te rogamos que en este camino de tu seguimiento, cuando pisemos los caminos del pecado, sea junto con tu gracia la amargura de tu madre y mía, la Santísima Virgen, lo que nos detenga y haga enmendar. Que así sea. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.